Si lleváis ya un tiempo en este canal, muy probablemente habréis oído hablar de Monster. Monster es el miembro del equipo que se dedica a hacer todas las pruebas de rendimiento de los equipos que probamos en este canal. Cuando sale una gráfica nueva, Monster lo prueba. Cuando sale un procesador nuevo, Monster lo prueba. Y últimamente, pues también le he estado pasando algún que otro portátil. Así podemos hacer unas buenas pruebas de rendimiento y sacar más conclusiones sobre el hardware en concreto. Y bueno, Monster, como mucha gente, pues no es muy fanático realmente de los portátiles. Esto es algo muy común entre la gente que le gusta el hardware de PC. Y aún así, últimamente, pues yo le he estado pidiendo unos cuantos análisis. Y también tengo que decir que me ha comentado que le ha estado cogiendo un poco de cariño, ¿no?, a todos estos portátiles. Ojo que también los portátiles que analizamos en el canal suelen ser tope de gama. Y claro, así cualquiera, ¿no? Y uno de los motivos por los cuales no soléis verlo por aquí y no suele aparecer tanto en el canal es porque no vive aquí. Él trabaja en remoto. Sí, somos una empresa moderna que admitimos trabajadores en remoto y parte del equipo, pues, trabaja fuera de la oficina. Pero hace un par de semanas estuvo de visita aquí en nuestras oficinas de Barcelona, que, por cierto, durante su visita hicimos un podcast de noticias en el canal de Nate News, en el que, por fin, pues, podéis ver su cara, ¿no? Si lo queréis conocer y escucharlo, pues, un ratito hablar, verle la cara, etcétera, pues, tenemos el vídeo, os lo dejaré abajo en la descripción. En cualquier caso, estuvo durmiendo más de una semana en un hotel por aquí al lado y para todo este tiempo, pues me pidió un portátil para poder, pues lo típico, ¿no?, trabajar, ver series, jugar un poquito y ese tipo de cosas. Así que pensé, oye, Monster, ya que vas a estar por aquí pues una semanita, ¿qué mejor ocasión para probar la última novedad de Asus? El ROG Flow X13 GV301. Por lo que esta review va a ser muy completa. Es una review que empezó aquí en las oficinas de Nate Gentile, luego en el hotel con Monster y finalmente se lo llevó al laboratorio para hacer las últimas pruebas finales. Ahora, os adelanto ya que cuando terminó las pruebas le pregunté, oye, ¿qué te parece el portátil? A lo que básicamente me respondió, creo que encontré el portátil ideal para mí. En fin, una historia de amor entre un hombre y una máquina, de la que veremos el desenlace después de un mensaje de nuestro sponsor. Huel es un alimento nutricionalmente completo. Se trata de un preparado hecho de varias legumbres y vegetales sostenibles como avena, linaza y guisantes. Es completamente vegano y contiene todos los nutrientes que necesita un ser humano para subsistir. No es ninguna dieta para adelgazar ni nada por el estilo, es comida y punto. A mí me encanta la buena comida, un buen restaurante con los amigos, pero lo que más odio en el mundo es hacer cola en el microondas para calentar mi tupper en la oficina. Huel es ideal para sustituir todas esas comidas aburridas, ya sea en el trabajo, en casa o en la universidad, para aquellos que no tienen tiempo ni ganas de cocinar, como por ejemplo yo. Con Huel tendrás un plato nutricionalmente equilibrado y nutritivo que te mantendrá lleno hasta tu próxima comida. Prepararlo es muy fácil, metemos un par de cucharadas en medio litro de agua, agitamos por 10 segundos, bebemos y estamos listos para seguir con los retos de nuestro día. Link abajo en la descripción, gracias a Huel por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Y por cierto, antes de continuar, también quiero dejar muy claro que de ninguna forma hemos sido patrocinados ni nos ha pagado Asus para hacer esta review ni hemos sido coaccionados de ninguna manera por la marca fabricante de este portátil. Como en todos nuestros vídeos de análisis, pero de vez en cuando hay que volver a dejarlo claro. Este es el Asus Flow y es un nuevo producto dentro de su gama de portátiles. Asus tiene ya una gama de portátiles de alto rendimiento para videojuegos de perfil fino o por lo menos todo lo fino que puede ser un portátil con una RTX dentro, ¿no? Porque al final pues es difícil, ¿no?, meter una gráfica dentro de un portátil. Pero esta vez estamos hablando de un portátil de 13 pulgadas ultra fino de verdad. O sea, mirad esto. Aquí de hecho lo podéis ver un poco en comparación al MacBook Pro de 13 pulgadas, que son muy parecidos tanto en tamaño como en peso. El Mac es un poco más pequeño, un poquito más pequeño de nada, pero son prácticamente iguales en grosor. Pero bueno, ya veréis que hay algunos motivos también detrás de eso. Y de hecho lo estoy comparando con el Mac porque creo que es un competidor del Mac. O sea, es un portátil que está hecho para competir en productividad con ese Mac. Y el motivo de existir de este portátil también es la nueva serie 5000 de procesadores de Ryzen para portátiles. Sin ese procesador, este portátil no existiría, como veremos más adelante. Bueno, pues resulta que esta edición en concreto tiene algo muy especial que hace que, a pesar de ser un portátil tan fino, consiga un rendimiento altísimo, dando la talla tanto en videojuegos como modelado 3D y edición de vídeo a la altura de una torre de toda la vida. Y esto es gracias a una pequeña arma secreta de la que hablaremos enseguida. Pero estamos hablando de un portátil que podría tranquilamente sustituir mi PC gaming de casa. O sea, yo ahora mismo puedo quitar mi PC de casa, meter este portátil y jugar en mi tele 4K a todo lo mismo que juego. Ahora, hablemos un poco de qué es este Flow. Hay tres modelos distintos de Flow. Son tres modelos exactamente iguales de cuerpo, pero que tienen cuatro diferencias principales. La primera es el procesador. Todas son de gama alta y a
día de hoy, esperando a probar los nuevos Tiger Lake de Intel, pues son los tres procesadores más potentes que se pueden tener en un portátil que existen ahora mismo en el mercado. Ahora, la segunda diferencia entre modelos son los monitores. Los primeros dos modelos traen el mismo monitor. No son monitores IPS. En la web pone nivel IPS. Esto es algo que tenéis que aprender a diferenciar, porque ellos ponen la palabra IPS porque la palabra IPS vende, pero no lo es. En realidad da bastante igual, porque es una tecnología muy similar al IPS. En este caso estoy prácticamente seguro de que es un panel AHVA de AU Optronics, que es una marca taiwanesa que hace muy buenos monitores. Es prácticamente como un IPS, pero no suele llegar a tener tan buenos colores. Por lo cual tenemos un monitor delante que tiene una reproducción de color muy buena, unos ángulos muy buenos, pero no llega quizás a la cobertura de color y, bueno, la reproducción de color que tenemos en un Aero de Gigabyte, ¿no? Que tenemos estos paneles IPS con una cobertura altísima de los colores, especiales para edición de vídeo. La resolución es un poco rara, 1920x1200, o sea, es una pantalla de 16 décimos. Un poquito rara. Es un poco más que el típico 1080, es un poquito más alto y de hecho es una resolución muy parecida a la que vemos en los típicos MacBooks. Solo que esta vez tenemos monitores de 120 Hz. Así que portátiles que en parte están enfocados a videojuegos. Ahora, de los tres portátiles os he dicho que hay uno de gama más alta, ¿no? Que es el que lleva el procesador más potente. Y este lleva una pantalla de 4K. O más en concreto, una resolución de 3840x2400, que es 4 veces más píxeles respecto a los otros dos portátiles. Solo que esta, a pesar de ser la más potente, tiene un monitor de 60 Hz, que esta vez tiene una representación más amplia, pero que aún no llega al 100% del DCI-P3, como tienen todos los MacBooks. Que por cierto son pantallas táctiles, ¿eh? En realidad, mirad, este portátil es muy parecido al ThinkPad Yoga X1, que lo tengo por aquí también. El de Asus es un poquito más estrecho, ¿vale? Teniendo la misma cantidad de pulgadas. Pero mirad esto. El Asus se abre con una sola mano, se pliega hasta el final. El ThinkPad no, el ThinkPad le cuesta un poquito más. Pero fijaros, son portátiles muy parecidos. Los dos tienen pantalla táctil realmente. Luego fijaros que también, pues, se gira completamente, ¿no? Igual que tenemos en el ThinkPad. Y en el ThinkPad, pues, también tenemos un boli para dibujar, ¿vale? Y en este también tenemos un boli. Pero el boli no lo tengo aquí. El boli no tiene dónde guardarse y me lo dejé en el set de grabación. No lo tengo aquí ahora mismo. Son conceptos un poco similares, ¿no? En ese sentido. Los dos son portátiles que se giran completamente. Los dos tienen un boli para poder dibujar. Los dos tienen pantalla táctil. Pero la bisagra del de Asus, la verdad que me gusta bastante más. Es, fijaros, este se puede abrir con una mano y este no. Mucho más suave. Las últimas diferencias entre los tres modelos son la RAM y el almacenamiento. Y aquí hay un punto importante. Vamos a empezar a meterle un poco de caña a este Flow desde ya. No le vais a poder ampliar la memoria RAM. La RAM viene soldada directamente a la placa base. Y el M.2 pues también es un poco complicado porque vais a necesitar un M.2 de formato reducido. O sea, no podéis ampliarlo de forma demasiado fácil en cuanto a almacenamiento. Y para cerrar con algo bueno, pues la guinda del pastel. Asus está utilizando metal líquido para enfriar los procesadores en lugar de la tradicional pasta térmica convencional. Que esta es una modificación que mucha gente hace, ¿eh? en los portátiles. No son portátiles económicos, es una marca cara, pero tiene estos detallitos y esta serie de cosas que les hacen destacar en algunos aspectos respecto a la competencia, ¿no? Porque al final el hardware que pueden montar para todos es el mismo. Así que bueno, la cosa promete. Los mejores procesadores del mercado para portátiles en un cuerpo ultra fino. Y en cuanto a la gráfica, tenemos una 1650 Ti de 4 GB. Una gráfica que, bueno, para un ultrabook está bien, pero ¿verdad que no encaja con esos 120 Hz de pantalla? De todos modos, aquí hay algo que no estamos contando aún, pero llegaremos a eso enseguida. Al tacto, transmite ser un producto de gama alta. La estética es brutal, el diseño es impecable. Y te guste o no, pues es original. Y tan solo pesa 1,3 kg. Para que tengamos una idea un poquito más clara del tamaño, fijaros, es más o menos del tamaño de un teclado 60%, ¿vale? En cuanto a ancho. La duración de la batería es buena, no tiene una grandísima batería, pero bueno, gracias a estos procesadores Ryzen también, realmente no hace falta nada espectacular para conseguir entre 6 y 8 horas de batería en cuanto a uso normal, que es lo que tiene este portátil. Lo que viene a ser, pues, viendo YouTube, navegando por internet, escribiendo tus guiones, trabajando en el tren, bueno, lo típico que hago yo, por lo menos, escribir guiones y ver YouTube. Ahora, para conectarlo a la electricidad, trae un pequeño adaptador preparado para un consumo máximo de 100 vatios, lo cual no es mucho, lo reconozco. Nate, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que este portátil va a rendir en gaming como una torre? ¿No nos habrás hecho un pedazo de clickbait? Porque, a ver, ahora mismo, por lo que podemos ver aquí, mucho rendimiento esto no va a sacar. Como una torre, en todo caso, como la torre de Low Spec Gamer, en todo caso, ¿no? Si lo queremos comparar con un PC Gamer. Pero,
Tranquilos, estamos a punto de llegar a eso y es algo especial de este modelo en concreto, como vais a ver. Y de hecho la mejor forma de entenderlo es mirar los conectores que tiene. Dos USBs tipo C, USB 3.2, HDMI 2.0, conector de audio, botón de encendido con huellas dactilares y por último el puerto más importante. Este es el que Asus llama ROG XG Mobile Interface. Este puerto nos sirve para conectar el arma secreta de nuestro portátil. Pero un poquito más de suspense no va a hacer daño. Cuando lo abrimos, vemos un teclado hecho y derecho. Retroiluminación blanca, como todo buen portátil debería de tener. Por supuesto, la ñ, porque estamos en España. Teclado con buen tacto, no son unos Holy Pandas, pero no está mal. Estos portátiles, además, por fin traen incorporado micrófono y webcam, porque sí, Asus tuvo la brillante idea de quitar de sus portátiles gamers, pues la webcam. Entre la webcam de papada de Gigabyte y la webcam inexistente de Asus, estos fabricantes no han estado tomando precisamente buenas decisiones en ese sentido, que es algo que a nadie le solía importar, hasta lo del murciélago chino, ya sabéis. El sonido, bueno, en cuanto a sonido, los altavoces apuntan hacia abajo. Es como si te compras unos altavoces en tu casa y los pones mirando contra la pared. A ver, no están mal. Los bajos son buenos, pero siguen teniendo ciertas limitaciones en cuanto a dinámica, que es normal porque son unos altavoces muy pequeñitos. Seguro que Jaime tocando el piano no tiene copyright. Satura un poquito, ¿no? Y ahora os enseño un ejemplo de Steve Cruikshank. Bueno, tengo que decir que no suena mal, a pesar de apuntar hacia abajo. Bueno, vamos a jugar a videojuegos, ¿no? Que es lo que la mayoría de vosotros hacéis en vuestro día a día, porque sois unos viciados. Como dijimos antes, la gráfica que tenemos aquí es una 1650 Ti de 4 GB. Es una gráfica que tiene un buen rendimiento, siempre y cuando configuremos para jugar a 720 o juegos que no tengan demasiada demanda gráfica. Por ejemplo, juegos a 1080 con un setting de alto medio nos va a ir bastante bien por encima de los 60 Hz. Y de hecho hicimos un vídeo de ¿se puede jugar con un portátil de 500 euros? Y aquel portátil no tenía una gráfica muy distinta a esta realmente, ¿eh? No os esperéis demasiados más FPS de los que vimos en aquel portátil para gaming. Bueno, y a más de uno le explotará la cabeza, ¿no? ¿Más dinero? ¿Mismos FPS? No es posible, Nate. Portátil estafa, Nate. Pero tranquilos, chicos, un portátil no es solo el rendimiento. Es todo. La calidad de construcción, el monitor, la experiencia. Vamos, de aquel portátil a lo que tenemos hoy aquí, que ojo, aquel no está mal, pero comparado con este, pues es como comparar un Polo con un 911. Bueno, un Polo que va un poquito más lento que el 911 en este caso, ¿no? Pero en cualquier caso, ya os dije que tuvierais paciencia porque tenemos un arma secreta. Ahora mismo, tal y como está, rinde de esta manera, con la cual tenemos un Ultrabook en el que se puede jugar. No está mal. Ahora nos preguntaréis, ¿cuál de los tres modelos es el que tenemos aquí? ¿Cuál es el que estamos probando? Porque sí, los benchmarks están muy bien, pero ¿cuál es de los tres? Porque hay mucha diferencia de precio, ¿verdad? Pues este es el GV301QHK5254T. Hola, departamento de marketing de Asus. ¿Habéis pensado alguna vez en dedicaros a otra cosa que se os dé mejor que poner nombres a portátiles? Bueno, dentro de lo malo tenemos también un nombre marketingiano. Esta fue la propuesta del becario a última hora, pero seguro, mejor lo que quieras. Y está muy bien porque le da un toque fresco al modelo. Es el ROG Flow X13 Supernova Edition. Sí, es el que lleva el Ryzen 9 más potente y la pantalla 4K a 60 Hz. Ahora, este portátil tiene dos cosas muy interesantes. La primera es el procesador Ryzen más potente hoy en día que existe para portátiles. Y la segunda son los accesorios, entre los cuales la joya de la corona, el accesorio dentro de los accesorios del Supernova Edition, es el ROG XG Mobile. Este es el verdadero motivo por el cual este portátil es tan caro. O sea, mirad el salto de precio que hay de uno a otro. Bueno, pues este vale tan caro, vale prácticamente el doble que el otro, por esta cajita que estáis viendo aquí. Y esta caja lo que lleva en su interior es una RTX 3080 de portátil con 16 GB de RAM. Y esto, amigos, es para lo que fue diseñado este puerto tan raro que vimos antes. Y bueno, no solo es una gráfica, también es un dock, tiene puertos USB, lector SD, conexión a Ethernet, HDMI 2.0, DisplayPort y un poco, bueno, puertos en general. Un poco el concepto de este Supernova sería, ok, tengo un portátil ultra fino que me llevo a las reuniones, me llevo a la universidad, al trabajo, donde sea que vaya, a cerrar mis negocios, a escribir mi novela al Starbucks, donde sea que te apetezca ir, y cuando llegas a casa y quieres echar unos buenos vicios,
No te hace falta tener una torre, sino que este mismo portátil lo puedes enchufar a esta dock station y tendrías tanto una torre como un portátil. Ahora, con todo este tinglado ya montado, ¿cómo se compara con los reyes de su generación en videojuegos? Especialmente con la bestia, el Zephyrus Duo 15 SE. Pues en PC Mark 10 se queda entre los dos portátiles que hemos mencionado antes. En VR Mark se queda un poco por detrás, pero recupera el puesto número 1 en 3D Mark. En Watch Dogs Legion, el Flow con su prótesis, a 1080 se queda unos 5 FPS detrás del Zephyrus, pero supera en todas las resoluciones a la 3060 de escritorio. En Cyberpunk, esta vez, el Zephyrus solo lo supera a 1440p, pero se le iguala en 1080 o 4K, y sigue superando a la 3060 por unos pocos FPS en todas las resoluciones, que esto debe ser básicamente por la prueba que hemos hecho, pero vamos, que son muy parecidos. Con el Red Dead Redemption 2, la 3060 iguala el Flow a 1080 y a 1440, pero el Zephyrus queda por encima, aunque a 4K ambos portátiles se igualan y superan a la 3060. En el Fortnite a 1080p, la 3060 saca unos FPS de más con respecto a los portátiles, pero a 1440p y a 4K la 3060 vuelve a caer. Curiosamente, en Apex la 3060 rasca unos FPS de más, pero en el resto se ve superada por ambos portátiles, que en este caso la igualan en rendimiento. O sea, estamos viendo portátiles en esta generación que son bastante alucinantes en cuanto a rendimiento, lo que sí hay que decir que veremos al final, pues obviamente esto tiene un coste, ¿no? O sea... El problema hoy en día de los portátiles no es que sean buenos o malos, es que son súper caros. En cualquier caso, lo importante aquí es que el Flow está igualando con esta prótesis externa que tiene a uno de los portátiles más potentes para videojuegos que tenemos ahora mismo en el mercado. Yo ahora mismo en mi casa lo que tengo es un i9-9900K con una 3060. Y aquí lo que estamos viendo es un portátil que en algunas pruebas es incluso mejor que el PC gaming que tengo yo en mi casa. Esto realmente me lo hace replantear todo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que ha llegado la hora de comprarme un nuevo PC? No, chicos, no. Aprovecho para daros un mensaje importante. No os dejéis llevar por las cifras. Sed responsables con vuestro dinero. Ahorrad un 10% de vuestros ingresos. Invertid en algo que os permita tener ingresos pasivos y sobre todo en algo que no lleve la palabra cripto en el nombre. Si estás contento con los FPS que te da tu juego preferido en tu PC actual, no tienes realmente la necesidad de comprar uno nuevo. Aunque parece que hoy en día la gente, a pesar de tener un PC gaming, con plenas facultades, pues se gasta el dinero en comprar un PC nuevo. O sea, tenemos una epidemia de consumismo brutal en nuestra sociedad. Quizás solo quieras comprarte ese nuevo ordenador por la novedad, por ese subidón temporal que te va a dar la primera semana que lo tienes en tu casa. En ese caso, es mejor que dediques tu energía a aprender algo nuevo. Invierte en tus conocimientos, sal a correr, cultiva tu cuerpo y tu intelecto. Invierte ese dinero en ti mismo. Ese ha sido mi mensaje de sabiduría de hoy. En fin, hablando en general, la serie Flow X13 nos parece una línea de portátiles muy versátil, potente y muy, muy cómoda de usar. El Flow normal es el primo gamer del Lenovo ThinkPad Yoga X1, que es un portátil que nos gusta mucho. Y el Flow Supernova pues es posiblemente lo más cercano al PC gamer definitivo, ¿no? Porque te lo llevas de viaje, lo metes en la mochila, es un ultrabook, llegas a casa, lo conectas al dock y puedes jugar perfectamente, trabajar, editar, hacer cualquier cosa. Ahora viene la parte que duele. El precio oficial para el modelo que trae el Ryzen 7 es de 1.799 euros, lo cual es un poco más caro de lo que vale un MacBook Pro de 13 pulgadas con el nuevo Apple Silicon. Pero en el momento que hacemos esta review podemos encontrarlo incluso por 1.500 euros, por ejemplo, en PC Componentes, enlace en la descripción, por cierto, si os interesa. Ahora, el modelo con Ryzen 9 y 5900HS lo podemos encontrar por unos 1.700 euros. Pero bueno, sí que es verdad que tiene más almacenamiento y más RAM. El modelo más top, que es con el que hemos realizado estas pruebas, que es el que viene con la gráfica externa, pues cuesta la friolera de 3.600 euros en la página oficial de Asus. Obviamente, una torre sale más económica, que es algo que repetís hasta la saciedad en cada review de portátiles. Esto es lógico, ¿vale? Es algo lógico. Pero creo que en general, olvidando un poco el precio, es un producto bastante top, ¿vale? Es un producto de muy buena calidad, muy bien acabado, muy bien pensado, que funciona muy bien. Y por eso también tiene el precio que tiene, ¿no? Ahora, yo creo que este portátil es una opción que está pensada para aquellos que tienen mucho dinero y quieren algo único, algo súper versátil. Es un poco la versión en portátil del billete en primera clase cuando vas a volar, ¿no? Cuando vas a volar, pues un billete en primera clase solo se lo pueden permitir los que más alto poder adquisitivo tienen y eso les va a permitir tener una experiencia de viaje increíble, ¿no? Van a tener algo exclusivo que solo pueden tener de esa manera. Y esto, pues es algo así. Es un producto muy caro que a lo mejor te da el rendimiento que te daría una torre que te podrías montar por menos de la mitad de lo que vale esto. Pero si quieres esta experiencia exclusiva, este producto tan bien diseñado, con su acople, con todas las cosas que tiene, pues tienes que pagarlo. Y bueno, ya para dejaros con una reflexión, ¿eh? Que os vayáis con una reflexión
a ver otro vídeo de mi canal, si queréis, o hacer lo que queráis, ir a cenar, a comer, no sé qué hora del día debe ser. Pues siempre que hablamos de PCs caros y de portátiles caros, comparado con lo típico que suele comprar la gente, que son portátiles entre 500 y 700 euros, es lo que más se vende en España, ¿vale? Las cifras lo dicen. Pues obviamente cuando uno ve un PC de 3.500 euros, 2.000 y pico euros, pues le parece excesivamente caro. Pero por otro lado, pensad que un billete en primera clase para volar a Nueva York cuesta unos 7.000 euros. O sea, si tú te quieres ir a Nueva York, ir y luego volver, que son unas, bueno, como mucho, 24 horas dentro del avión te pasas, ¿vale? No es más, son 24 horas en la que estás en una butaca muy cómoda, te dan tu cóctel, tienes ahí, te atienden, te tratan bien. Pues por esas 24 horas de comodidad estás pagando el doble de lo que vale tu portátil. Eso, señores, eso sí que es caro. Es una buena forma de relativizarlo, ¿no? Pensad que para una persona que viaja en primera clase, comprar este portátil es como para ti o para mí comprar una cafetera. Y bueno, así es la vida, ¿no? Cada uno tiene su poder adquisitivo, su realidad, y no todos los productos pues van a ser para ti. Bueno, depende de quién seas, el que está detrás, ¿no? Quizás estás viendo mi vídeo mientras viajas en primera clase. En tal caso, yo te congratulo por tu éxito. En fin, este ha sido la review del Flow, un portátil muy impresionante. Yo no me lo compraría, preferiría invertir ese dinero pues en una buena cámara para el canal, personalmente, o en alguna otra cosa, en un viaje, por ejemplo, en clase turista. Pero entiendo que puede ser una gran herramienta para muchos, es un portátil con el que no vas a pasar desapercibido y es algo bastante único. Si te ha gustado este vídeo, deja una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.